¿Tenés ganas de seguir conociendo nuestra tierra, nuestra gente, sus costumbres y este verde paisaje? Entonces, estás en el mejor lugar. Gracias por elegir Paralelo Turístico. Paralelo Turístico una vez más está visitando la capital entrerriana y por supuesto el dueño de casa es quien les va a dar la bienvenida a nuestro público. Intendente Adambal, bienvenido. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Muchas gracias por estar aquí en Paraná. Por supuesto la bienvenida a ustedes y a todos los que ven el programa y la invitación que vengan a Paraná. Paraná está muy linda, se ha trabajado muchísimo en los espacios públicos. Hay arte, hay gastronomía. Y lo que estamos haciendo desde el primer día de la gestión, invirtiendo en los espacios públicos para que haya distintas alternativas, ¿no? Se puede llegar a Paraná muy fácil, desde el interior, con rutas apropiadas. Estamos a 4 horas, un poquito más, desde Capital Federal. Tenemos el aeropuerto, hay vuelos permanentes, también a Santa Fe. La gente también puede venir a Santa Fe y cruza el túnel, está en la ciudad de Paraná. Hay actividades muy fuertes y permanentes que articulamos con el sector privado a través del Empatur. Tratamos que todos los fines de semana haya actividades para que el paranaense lo pueda disfrutar y también de esa manera activar nuestra economía. Nosotros no solamente tratamos de ser una gran empresa de servicio que le brinda la respuesta que reclaman nuestros vecinos, que es juntar la basura, la iluminación, los espacios públicos, el agua, la cloaca, el tránsito, sino que desde el primer momento estamos interviniendo en la economía local, buscando que la diversificación del perfil productivo de nuestra ciudad. Por eso intervenimos en todas las actividades y la miramos con un prisma desde lo económico. Por ejemplo, la actividad de la cultura lo vemos como la industria cultural. En ese sentido hemos desarrollado nuestra Feria del Libro, nuestro lugar de editorial municipal, aquí muy cerca, al final de la costanera vamos a tener un lugar de cultura donde está la editorial, donde nuestros autores también pueden exponer sus obras, buscando que el artista pueda vivir de su talento. Y así hacemos en cada una de las actividades. Hemos desarrollado el Distrito del Conocimiento con las universidades, con los emprendedores, con las empresas, buscando también que generar y aprovechar la oportunidad de generar divisas a través de nuevos puestos de trabajo. Así que bueno, intervenimos en cada cosa y lo mismo hacemos los fines de semana largos, como el 17 al 21, que están todos invitados para venir a Paraná, porque ahí va a haber mucha actividad también en semana de las vacaciones. Es un punto fuerte para vivir en la ciudad de Paraná, porque los espacios son muy abiertos, hay mucho verde y hay mucha actividad. Y también se busca a través del sector privado, con la gastronomía, interactuar en atender de la mejor manera. Así que uno puede venir, comer pescado de río, muchas delicateces que tenemos aquí. También en la ciudad es muy cosmopolita, hay muchas corrientes migratorias, entonces tenemos comida alemana, comida italiana, española, así que bueno, hay una gran variedad. Y la ciudad es una ciudad muy segura, uno puede andar con mucha tranquilidad, nuestros espacios públicos están cuidados, tenemos bicicletas públicas que puede uno agarrar la bicicleta y recorrer todo el parque, irse hasta el Thompson, 10 kilómetros de bicicleta que son turísticas en este caso, hay otras que son más de transporte, pero estas son recreativas de turismo. Podemos ir acá enfrente, que esta isla que está acá enfrente es una isla municipal y con una entidad que es la que tiene la protección ambiental hemos desarrollado casi 500, un poquito más de 500 metros de sendero para poder ver la flora, la fauna, ver nuestros animales, ver la ciudad desde otro lugar y también ver las bellezas de nuestro paisaje. Así que hay muchísimos productos que, bueno, que uno puede cuando viene disfrutar, ¿no? Va a poder disfrutar, reitero, de la gastronomía, de la hotelería, de las cosas lindas, pero hay muchas actividades que puede hacer para que el fin de semana se viene en familia, se viene en pareja, se viene en auto, se viene en colectivo, se viene en avión. El destino es Paraná.
Intendente, la verdad que sí, hemos visto en estas visitas que hemos hecho en los últimos tiempos, una ciudad muy movilizada. A veces hasta generaba cierta incomodidad porque no se podía transitar por algún lado, estaba todo como en obra, pero todo esto es en beneficio de la gente, en beneficio del que nos viene a visitar. Así es. Bueno, nosotros estamos en obras permanentes, hemos llevado adelante un ordenamiento muy fuerte de nuestro municipio, entonces con trabajo, con compromiso, con gestión y con un ordenamiento hemos logrado una independencia económica muy fuerte. Eso es lo que nos está permitiendo hacer muchísimas obras en los espacios públicos, en las plazas, pero no solamente en el centro, en el lugar donde viene el turismo, en todos los barrios las plazas las estamos mejorando, las calles, la sistematización, el cuidado del ambiente. El próximo 5, que es el Día del Ambiente, vamos a tener la doble contenerización en la ciudad de Paraná. En todo el macrocentro, donde hay 650 edificios, va a haber dos contenedores muy grandes, muy bonitos, para lo orgánico y lo inorgánico. Entonces vamos a una ciudad cuidada, una ciudad sustentable, no solamente turística, sino que cuida y protege al ambiente. Y otra de las características que tiene la ciudad de Paraná es que uno puede andar como en una localidad del interior con total libertad, con total seguridad, pero va a encontrar los servicios de las grandes capitales del mundo. Eso también es importante. Uno va a venir acá y va a encontrar todos esos servicios que hay en ciudades capitales, no solo de Argentina, sino del mundo, porque es una ciudad que tiene tecnología, que ha tenido una inversión muy fuerte en el concepto de ciudad inteligente. Así que tenemos todo eso, pero no hemos perdido ese concepto un poco de pueblo, donde tenemos todo a mano, donde podemos ir caminando, donde podemos ir a un barrio, como acá muy cerca, Puerto Sánchez, que se hacen los mejores pescados, les puedo asegurar, de la región. Y lo mismo lo puede disfrutar un hotel 5 estrellas en el parque. Pero tenemos eso, para todos los gustos y sobre todo, cuando uno viene con familia, lo que quiere encontrar es tranquilidad. Y Paraná es una ciudad, reitero, una ciudad segura, que uno puede andar durante el día, uno puede andar durante la noche y puede disfrutar con total tranquilidad. Gracias por ser parte de alguna manera de este paralelo turístico que hace 20 años ya recorre la provincia de Entre Ríos. No, gracias a ustedes, felicitaciones por los 20 años del programa. Y también muchísimas gracias por mostrar no solamente esta ciudad, sino tantas cosas lindas que tiene la provincia de Entre Ríos. Hay ciudades increíbles y es muy bueno que activemos el consumo. Primero trabajar para que nuestros habitantes disfruten de donde estamos viviendo, pero sino también prepararnos para el turismo, porque todo esto tiene un impacto en la economía, genera puestos de trabajo, genera ese movimiento de la rueda económica que es muy importante, porque detrás de todo eso lo que buscamos es generar puestos de trabajo sustentables, sostenibles, y eso lo hacemos interviniendo, reitero, en la economía. Así que gracias por visitarnos, están invitados a todo lo que ven el programa, que no duden, cualquier día del año es bueno para venir a Paraná, fin de semana largo, durante la semana, vacaciones de invierno, Semana Santa, en el verano tenemos unas playas increíbles, así que bueno, solamente tienen que animarse y venir y les puedo asegurar que van a volver. Hacemos una pausa en nuestro viaje. Nos tomamos un momento de relax. Renovamos el mate y ya seguimos con más. No te vayas.